Este tema con los Canelos de Durango está en tonalidad de Do. Comenzaremos en la nota de Sol y la nota de Do. Luego haremos una tercera con Mi Sol, Do y Mi, Fa y La, Do y Mi. Repetimos de nuevo. Aquí estamos tocando Mi y Sol. Esta es la nota de Re sostenido y Re con Fa. Luego, aquí estamos utilizando las tres notas que conforman el acorde de Sol. Va de nuevo. Aquí estamos haciendo una sexta con Si y con Sol. Y luego con Sol y con Mi. El adorno. Otra vez, esta parte. Y para salir, aquí estamos tocando el acorde de Do 7 mayor. Ahora les voy a mostrar unos adornos sencillos para que podamos adornar este tema. Recordemos que no son los adornos 100% originales que lleva la canción, sino que son unos adornos sencillos para las personas que van comenzando. De igual manera, estos adornos que les voy a mostrar respetan bastante la esencia de los Canelos de Durango. Se baja del pavimento, ay, como en Roviena. Primer adorno, estamos en primera, que es Do. Tocamos la nota de Do y luego haremos una sexta con Mi y con Do. El pavimento, ay, como en Roviena, armado. Aquí estamos en segunda de Do, que es Sol. Tocaremos la nota de Re junto con la nota de Si, Do y La. Luego pasaremos la nota de La a Sol sostenido y haremos una tercera con Sol y Si, Fa sostenido, Fa y La, Mi, Re y Fa. Luego nos vamos Si y Re, La y Sol. Lo repetimos desde el inicio, lento para que se pueda apreciar.
de aquí. Repetimos de nuevo esta parte. Se va por terracería, los carros vienen polvados, a veces lo veo. Aquí estamos en primera de nuevo, tocaremos do, re, re sostenido y haremos una tercera con mi y sol. Empolvados, a veces lo veo sereno, a veces acelerado. Este es el primer adorno que vamos a estar alternando después de la estrofa. Comenzaremos en la nota de re sostenido. Luego haremos una tercera con mi sol. Fa. Mi. Re. Una tercera con do y mi. Lo mismo que hicimos aquí, lo haremos aquí arriba. Luego. Luego haremos lo mismo que hicimos al final de la melodía de la introducción. Depende cuál sea la prisa, depende cuál sea el motivo. Aquí estamos en segunda de nuevo, que es sol. Tocaremos la nota de sol, si, re, y las demás notas que vamos a tocar se tienen que hacer con el fuelleo. A diferencia del fuelleo del de botones, este fuelleo solamente es para afuera y para adentro. Entonces lo hacemos lento. Si lo tocáramos como el de botones, como el de los canelos, salta como un gallo giro, el espolón trae navajas para rajar al enemigo. Les voy a decir, este adorno es igual que tocamos después de la melodía, solo que comenzará diferente. El de la melodía comienza y este comenzará otra vez y de aquí para adelante será igual que el otro. Les voy a decir quién es, ¿pa' qué darle tantas vueltas?
todos oran, sus amigos los saludan y el que no saca la vuelta. Para terminar este tema, nada más tocaremos esto. Lo hacemos lento, comenzaremos en la nota de sol. Aquí tocaremos las dos notas de do junto con la nota de mi. Pues es todo el video, esperemos te haya servido.